domingo a las 19:40 horas aproximadamente, recibimos un llamado de emergencia por una embarcación que había tenido un acaecimiento. Al arribar el lugar, que fueron dos motos de agua y dos semirrígidos de la prefectura, encontramos una embarcación semi-hundida y una persona que había sido rescatada frente a la guardería La Rampa en el río Luján. ¿Qué cree que pudo haber pasado? Según refiere el timonel de la embarcación siniestrada, manifiesta que cuando arribó a la guardería observa que había muchas embarcaciones para hacer subidas a la misma, por lo cual dio marcha atrás y se le produjo una vía de agua, que esa vía de agua hizo que se le parara el motor y posteriormente se le diera vuelta a la embarcación. ¿Influyó para el rescate el hecho de que el hombre auxiliado finalmente supiera nadar y que la joven no? Sí, de hecho el no saber nadar implica poco sobrevida en el agua si no es rescatada inmediatamente. El hombre refiere que sí, sabía nadar, y la femenino, según los familiares, no. Perfecto. ¿A qué hora se encontró el cuerpo? ¿En qué condiciones? ¿En base a qué datos? El cuerpo se encontró en horas de la mañana de hoy, cerca del mediodía, alrededor de las 11:30 horas, a una distancia de aproximadamente 1.000, 1.200 metros del lugar del área de búsqueda, o sea, del origen del área de búsqueda. ¿Río arriba? Es cierto, es río arriba, pero no significa que sea río arriba, porque Luján tiene la particularidad que si está crecido el río de la Plata, sube el agua, y si está bajando el río de la Plata, baja como normalmente tiene su cauce. Y ayer hubo una bajante importante, y hoy está alto el agua, como podrán observar, lo que pudo hacer que derive hacia aguas arriba. La prefectura exige, como otras normas de seguridad, llevar chalecos salvavidas, uno por tripulante, es decir, uno por cada persona que va en la embarcación, y acorde a las dimensiones de las personas que van. O sea, hay chalecos infantiles y chalecos para adultos. Lo que no refiere que tienen la obligación de usarlo, eso queda a criterio de la persona. Sí debe llevar los chalecos salvavidas, como un salvavidas circular con una drisa, y demás elementos de seguridad como son las bengalas, bombas de achique y demás. ¿Pero para los menores es obligatorio? Los menores, si bien no es taxativamente obligatorio, tratamos de exigirlo. Los menores de por lo menos de 10, 12 años de edad, que sí tengan chaleco salvavidas puesto. ¿Esto pudo hablar? Bueno, a ver, entiendo que si la persona se ahogó en el momento, obviamente una persona ahogada se hunde. Diferente a otro tipo de fallecimiento, que por ahí si muere un paro cardíaco queda a flote. Entendemos que si esta persona murió ahogada, se hundió. Por eso, de inmediato destacamos los buzos para tratar de encontrarla en el lugar. Ahora, pasado las horas, por efecto de la corriente, es normal que tengamos que ampliar el área de búsqueda, y cuanto más horas pasa, más grande es el área de búsqueda, porque puede derivar que es el caso que pasó acá.